¿Qué buscabas? Un señor que he quedado con él aquí. Señor. Dice, estoy en el asador Broto. Ah, pues no será aquel señor. Pues será al lado. Sí. José Manuel. Buenos días. Pues yo venía para pedirle una colaboración, una ayuda. Resulta que mi exmujer, hace 10 años, niega la mayor. Es decir, ella dice que es la Santa Inmaculada Virgen María. Si ella lo dice, ella sabrá por qué lo dice. Y entonces, pues claro, yo lo que necesito es el... Yo te lo dije ya, yo he pagado ya mi peaje, estaba a punto de separarme de mi mujer. Gracias a tu llamada. Con lo cual no esperes de mí ninguna colaboración. Ya. Bueno, gracias a mi llamada no, gracias a la acción de... No, gracias a tu llamada, culpa mía. Uh-huh. Bueno, porque desde luego si no lo hubiera hecho, tú no hubieras tenido que llamar. Uh-huh. Pero desde luego, sintiéndolo mucho, no me voy a ver envuelto en ninguna disputa familiar. Ya. No, aquí lo que se trata sencillamente pues es de acreditar lo que ella niega. Ella afirma que es la Virgen María Inmaculada y niega la mayor, y entonces pues decir, pues no, mira, existe la persona, está aquí, es esta y esto es lo que ocurrió. Es decir, para que lo sepan básicamente sus hijos. Yo sinceramente, si has venido hasta aquí, yo puedo invitarte a un café, pero desde luego no voy a colaborar en nada de... Porque hasta lo dije en su momento y bueno, te lo vuelvo a decir. Lo cierto es que esto ocurrió. Sí, esto ocurrió y mi mujer lo sabe. En la calle Princesa, y fue al menos en un par de ocasiones. Y bueno, pues nada, pues esto es lo que yo necesitaba. Pero vamos, la colaboración es el tratar de... ¿Y tú crees que el que se enteren tus hijos de eso sirve de algo? Pues hombre, sirve de que el malo soy yo. Yo soy un canalla, un sinvergüenza. Siempre lo seremos los hombres. Siempre lo seremos para todos. Siempre, queramos o no queramos. Me imagino que tú no eres el... un dios venido del cielo que está aquí en la tierra. Me imagino que tú también habrás hecho tus cosas y tus historias. No lo sé, me imagino. No, yo soy lo peor de lo peor, y si pide usted informes a ella o a otras personas, soy peor aún que lo peor. Pero claro, lo que me molesta y me da rabia es que haya quienes se los den de santos cuando son igual que los demás. Sí. Sí. Bueno, pues nada, ahora te la van a volver a enviar, te lo vuelven a enviar. Sí, no, todo, está todo delimitado y todo marcado, con... Vale, venga, pues ahora te lo vuelvo a enviar, venga, hasta ahora. Solamente un poco, vamos a poner la grabadora en marcha. ¿Qué quieres? ¿Poner la grabadora ya para lo que me has puesto para que...? Hombre, pues lo suyo sería llevarme una prueba de... No te vas a llevar ninguna, pero vamos, si eso de la grabación, lo negaré, quiero decir, o sea... Solo has podido coger mi voz y...
Además, eso se hace muy fácil. Entonces, yo no voy a declarar absolutamente nada. No, si no es declarar nada, es sencillamente, o sea, esto no va a ir a ningún sitio de ninguna trascendencia. Esto va a ir a acreditar yo lo que somos cada uno. Yo soy lo peor de lo peor, pero los demás no son lo mejor de lo mejor. Ya, yo te entiendo perfectamente. Mira, yo he pasado una temporada muy mala, muy mala, muy mala. Estaba a punto de separarse con mis hijas. Oye, pásame con José Antonio, por favor. Oye, José Antonio, me vuelve a llamar Ángel. Me dice que lo que no ha recibido es lo de las medidas, el estandarte de medidas. Pues vuélveselo a enviar, hijo. Vuélveselo a enviar como PDF a ver si... así lo... En fin, es que no lo sé porque es un hombre que la técnica no le ha... Pues vuelve a mandárselo como PDF, anda, por favor. Vale, venga. En principio sí, me ha dicho que sí, que lo había recibido, pero que no había recibido las medidas. ¿Eh? ¿Vale? Venga, hasta luego. Bueno, pues es que es una cosa que no... Claro, voy a tomar un café si quiero. Esta situación, porque habéis llevado a la separación o alguna cosa. No, la separación se produjo ipso facto. Y entonces ahora, después de 10 años, ¿cuál es el tema? ¿Qué quieres que se entere tus hijos? Después de 10 años, el único tema es que ella presume de ser la Virgen María y que yo soy lo peor de lo peor, y es sencillamente acreditar que ni yo soy lo peor de lo peor, que si lo soy, venga, vale, lo reconozco, pero que ella no es la Virgen María ni muchísimo menos, que ella es lo más golfo que hay bajo el cielo. Vamos, tengo algunas pruebas, algunos indicios de lo poquísimo que he podido averiguar, pero ya va así, de salto en salto. Yo quiero un solo descafeinado de máquina. Pues un vaso de leche, sí. Fría. Yo sigo conservando todavía las conversaciones del Messenger impresas en papel, también en CD. No, que a nosotros no nos afecta, o sea, esto me afecta en el sentido de en un futuro. Después de lo que ya ha pasado, no va a ningún sitio. Eso me interesa en el futuro, pues el poder acreditárselo a mis presuntos hijos, que me cabe seria duda. ¿Bien? Que me cabe seria duda. Gracias. Pues eso sí que es un problema. Así de cabe esa duda. Es una duda, pues, fundada. Yo te digo, esto es una etapa que quiero. Me equivoqué, yo en aquella época me equivoqué. Por mis circunstancias. Tuve ese hacer. Y ojalá Dios lo hubiese tenido. Porque me ha podido costar la vida. Mis hijas, mi familia. A mí me costó, lo sufrí en su momento y lo sigo sufriendo, pero ha sido una bendición esto que ha ocurrido, porque he descubierto con quién realmente estaba casado yo. ¿Tú quieres decir que ha habido más gente?
un putón verbenero que no veas. ¿Tienes jamás? ¿Para qué me quieres a mí? Pues para acreditar a algunos, que es una cosa muy difícil de acreditar, y es acreditar a algunos para de este modo decir, vale, yo soy, como he dicho antes, me repito, yo soy de lo peor, pero tú eres parecido a los demás. Nada. Hizo mal, ¿no? Mi mujer se enteró, mis hijas se enteraron, que es lo más duro. Mis hijas son mayores, tengo una casada y que está acabando ya la carrera, con lo cual saben lo que es y ya. Yo no sé cómo la has pasado tú, pero como le he pasado yo, lo sé yo. Hombre, lo pasaste mal, pues porque tuviste esa debilidad, que la puede tener cualquiera, dio la mala suerte de que se descubrió y que no la descubrió cualquiera, que la descubrí yo, que llego más allá de donde llegan los demás. Pero para mí, dentro del shock que supuso aquello, para mí ha sido una bendición, porque he descubierto con quién de verdad yo estaba casado y he podido tomar la determinación de no vivir bajo el mismo techo que el mismísimo diablo, con lo cual, a pesar de la que me ha caído encima, estoy completamente liberado. La separación se articuló de manera inmediata, porque yo no solamente descubrí que usted vino a Madrid, que se acostó con ella. Chateaba con más hombres, nunca tuve constancia de que se acostase con otros, puesto que esto es una cosa extremadamente difícil de descubrir y más aún de probar. Luego descubrí que ella birlaba dinero de la caja familiar hasta el punto que tenía 48.500 euros en una cuenta a nombre solamente de ella, allá en Lanzarote, de donde ella es. Y luego la separación se articuló mediante la falsa denuncia. Ella puso una denuncia falsa que me costó a mí prisión provisional
cinco meses. ¿Por qué? De malos tratos. Orden de alejamiento de todos. Si hoy día una mujer te hace una denuncia de malos tratos y de entrada, aunque sea incierto, vas a la cárcel. Aunque sea mentira. Bueno, pues eso es lo que ocurre a miles de hombres en este país. No, sí, sí, completamente de acuerdo. Y eso me ha ocurrido a mí y ella ha tenido el valor de hacer eso. Es decir, para que sepas con quién te jugaba los cuartos. Yo hace 10 años que no sé absolutamente nada de ella. No sé si le va bien, le va mal. Jesús. Oye, vamos a ver, te he llamado porque necesito el teléfono de François. Pásamelo en un mensaje, el teléfono de François, porque tengo que preguntarle por unas páginas de la aquí de Zaragoza que tengo que tendría que decirme, precios y tal. Sí. Vale, venga. Sí, pero ¿de cuál? Los días 21, 22 y 23 de julio cerramos. Pues lo siento de verdad, Jesús, pero es algo que es sí. Pasado por mí y que... Bueno, pues nada. Sí, sí, la cosa, yo por una parte lo sentí, pero por otra parte me alegré, porque como me he dicho antes, me repito, ya no vivo bajo el mismo techo que el mismísimo diablo, es decir, eso era una cosa que yo descubrí gracias al azar, gracias a las circunstancias, yo hilé todo, ella niega absolutamente todo, es decir, niega que ahora sea de día y que haga sol, si hay que negar eso, eso lo niega, pero además lo niega delante de mí y a solas, porque que lo niegues delante de un tercero para quedar bien se comprende, pero que lo niegues delante de mí. Y bueno, pues yo tuve la fortuna de descubrir esto, y estoy aquí, esas otras cosas que estoy contando, y desde entonces, pues nada, lo típico, primero denuncia falsa, no ves a los hijos más. Hombre, y desde entonces hasta ahora, pues no los he visto más y ni quiero. ¿No los has visto? Y ni quiero. ¿Por qué? Pues porque ella se ha encargado de manipularlos en el envenenamiento hijos, en contra mío. Pues ahora dicen que tú eres un... Claro, los hijos dicen lo que dice la madre. Vamos, no lo sé lo que dirán, puesto que no he vuelto a tener contacto desde aquel entonces. Entonces no sé lo que dirán, pero lo que sí que es cierto es que a ellos ni se les ocurre acercarse a mí porque la que le cae es buena. Y además de tanto escuchar las mismas mentiras, yo estoy seguro de que ellos están convencidos de que yo... No, como dicen, una mentira dicha muchas veces... Se convierte en una verdad. Y esa es la estrategia de aquellas personas que viven y han vivido toda la vida y siguen viviendo, como es el caso de Nieves, viven sin trabajar y su pretensión es seguir viviendo sin trabajar. ¿Qué herramientas dispongo? Mentir y denunciar en falso y robar. Te robo de la caja familiar. ¿Y tú le tienes que pasar pensión también, claro? Pues sí, claro, encima tengo que pasar una pensión que no la paso puntualmente, pero que me la va quitando como mejor puede. Tengo que pasar una pensión por unos hijos que ni los conozco. Y luego, claro, ya sigue puteando con el que les sale. Concretamente, pues ahora está con un guardia civil que es follamigo de ella y que se ha prestado el muy maricón a declarar en falso en contra mía en un juicio penal para que fundamenten una condena a cárcel contra mí, que no ha surgido. Eso sí que es peligroso porque él sí que es un servidor de la ley. Pues sí, señor. Y eso puede ser joder con la mosca. Y eso sí que puede ser peligroso para él, ¿eh? Ya. Pero como están las cosas, si tú te denuncian por malos tratos, ya estás estigmatizado. Ahora, si tú denuncias a una mujer por denuncia falsa, eso inmediatamente se barra y se mete para debajo de la alfombra. Eso sí. Entonces, bueno, pues este tipo está con ese y con el que se le pone por medio. Ya lo dijo la fiscal de Barcelona, dijo que había muchísimas denuncias falsas de mujeres y que había que tener mucho cuidado con eso. María Sanahuja. Porque precisamente la mujer sabe que ese es su argumento para separarse. No, con eso lo tiene todo ganado.
todo ganado. Todo ganado. Y luego, y no, ve tú... Y no tiene que haber maltrato físico, además. Porque con que haya maltrato psicológico... Suficiente. Vamos a ver, maltrato, ¿qué es maltrato psicológico? Oye, joder, mira, que has hecho esto mal. Ya. Así es. Pues lo siento, Jesús, de verdad. De verdad lo siento. Y lo que sí te pediría es que si no me negritas... Por favor, no me vuelvas a meter en esta con mi familia, porque de verdad lo he pasado francamente mal. Sí. Olvídate de que existo. No vivo en Zaragoza, vivo en Jaulín, yo qué sé. Lo pasé muy mal, lo siento, te lo digo a ti, lo siento. Pero es agua pasada que no quiero remover el más mínimo, ni quiero nada, 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 nada. Es la única vez en mi vida que he hecho algo así. Y jamás de los jamases lo volveré a hacer. Eso lo sabe Dios en el cielo. No, no, pero vamos a ver si no hay que arrepentirse tanto. Si todos todos estamos expuestos a la tentación del pecado. No, 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 pero que sí, que el pecado... ¿Y quién es el santo que no ha caído nunca en la tentación del pecado? Pero quiero decir que como eso es un tema me salió tan mal pensando que yo era el más listo del mundo y era el más tonto del mundo. Que somos tontos. A nosotros siempre nos pillan. Y de verdad, por eso te pido que si puedes, te olvides de mí, de mi teléfono. Sí, de sí, mi sí, teléfono, no, por supuesto. Te lo agradecería, Jesús, y te pido disculpas. No, a mí no me tienes que pedir disculpas, porque puede parecer que es que yo estoy viniendo a decir, oye tú, que te follaste a mi mujer. No, como si la quieres reventar. Vamos, que si la revientas, yo te aplaudo. Te aplaudo, ojalá. Lo que me parece más duro, es que un guardia civil se haya prestado a declarar en falso. Eso sí que me parece muy grave. Además, muy grave. Sabiendo que con su declaración podían fundamentar una condena a cárcel para mí, que no fue. Pero yo estuve preventivo, en dos ocasiones he estado preventivo por las denuncias falsas de esta estupenda mujer. Pues como tengas otra tercera, te suben a... Tengo ahora mismo una denuncia falsa de una tercera mujer, que el juicio es ahora en septiembre. El fiscal pide que me absuelvan. Otra querella que le va a caer a esta otra zorra por denunciar en falso. Lo que pasa, claro, las querellas que uno pone por denuncias falsas van para debajo de la alfombra. Sin embargo, si una mujer te denuncia a ti, inmediatamente va detenido y luego ya veremos. Yo ese ejemplo lo tengo muy claro, de un conocido mío que dice, sin hacerle nada, por solo chillarle... detenido. Sí, sí. No, o por decir, te vas a enterar, eso es una amenaza penada. Sí, es que es la chica, la pobrecita, mi pareja. Está nerviosa y asustada porque dices, te vas a meter en un lío, va a venir la policía, no sé qué. Y entonces le he dicho que venga para decir, mira. O si quieres, si no te importa, vamos hasta allí. Mira, tranquilízate, hemos hablado en ese bar ahora mismo con otra persona, con esta que me ha llamado. Hemos hablado como persona normal. Que estaba el broto cerrado. Sí. Siempre, vamos, cruzamos y volvemos. Sí. O nos despedimos allí, ya está. Sí. Entonces, la pobrecita es muy sensible y está... Y está nerviosa y me vas a estropear las vacaciones porque pasamos por aquí porque vamos de camino a Suiza. Nos queda un poco, por eso cuanto antes salgamos. Doina. Hola. Que aproveche. Exactamente, que aproveche. Doina, José Manuel. Hola. Doina. No pasa nada. Lo siento. No, no sientes nada. Tú no pasa nada. Patata y ya está. No pasa nada. No te estropea el viaje, vamos a seguir felizmente nuestro viaje. Hemos charlado como personas civilizadas y no tiene por qué ser de otra manera. Y así que se va a montar un pollo y va a haber gritos, no, nada de eso. No ha habido ni un grito ni medio, es más, nos acabamos de tomar un café. Miento, él un vaso de leche. Sí, que no tomo café. Bueno, me alegro, y nos hemos visto esta vez y nos podemos ver mil veces más. Quiero decir que no, sin que haya una palabra más alta que otra. Él parece como que se siente molesto, como que me ha hecho, no, a mí no me ha hecho ningún mal, al contrario, como Doina dice,
si te la has follado ha sido porque ella se ha abierto de piernas, ni más ni menos. A mí no me has quitado nada, ni me has ofendido en nada. Pero quiero decir que yo, es una historia de hace 10 años, que yo lo he pasado muy mal con mi familia, porque mi familia, pues lógicamente, se ha enterado y tal, y entonces estaba a punto de costarme mi vida, que es la familia. Y entonces es algo que no quiero, recordar ni volver a hacer nada. Oye, yo lo siento. Yo, a lo mejor Jesús puede que tenga razón, pero yo lo siento, pero no voy a revolver nada porque no quiero revivir absolutamente nada de aquellos 10 años. Porque es una cosa que, vamos, tiene que estar en el pasado tal donde. O sea, es algo que pasó, que no debería haber pasado, pero pasó. Y entonces, agua pasada no mueve molino, y de verdad. Bueno, yo me alegro que. Muy bien. No, pues. Que tengáis buen viaje. Muchísimas gracias. Encantado de conocerte. Y que tengáis buen viaje a Suiza. Muchas gracias. ¿Dónde lleváis los billetes? ¿Los billetes? No, los billetes de para el banco. Ah, los billetes ahí en el doble fondo. Esos son los de Bartenas, ¿no? Bueno, eso para. Son los vuestros. Para que no los trinque la zorra, ya sabes a quién me refiero. ¿Te ha cogido mucho dinero? Pues me ha cogido muchísimo y se ha terminado ya el cuento. ¿Y dónde te los cogía? ¿Tenía poderes para...? No, vamos a ver, yo ganaba en aquel tiempo mucho dinero y ella todos los días metía la mano en la cajita. Ya, ¿y tú no te enterabas? Entonces, cuando yo descubrí las conversaciones íntimas contigo y con muchos más, porque le gustaban también los niños de 20 años y quería hacer con dos en la playa, en fin, mucha fantasía, ¿no? Yo ese día conté el dinero. Al día siguiente ya faltaban 70 euros. Digo, adiós, la luz. Claro, yo tuve que investigar todo y cuando lo tuve todo es cuando lo puse encima de la mesa. Yo no me podía volver loco por un simple indicio. Yo tenía que estar bien seguro de lo que hacía. Ya, era un paso muy trascendental. Sí, sí, sí. Pues aviso para navegantes, hay que aprender. Para aprender, perder. Que tengáis buen viaje. Muchísimas gracias. Encantada, adiós. Adiós, adiós. ¿Ya nos vamos? Sí, claro. Aquí es José Manuel Mondurrey Auria, el mismo que se folló a la mismísima Virgen María Inmaculada. Más tarde o más temprano, la verdad sale a flote. Las mentiras tienen las patas muy cortas y las zorras ladronas caerán en el agujero más profundo. Un señor que he quedado con él aquí. ¿Señor? Dice, estoy en el asador Broto. Ah, pues no será aquel señor. Pues será al lado. Sí. José Manuel. No, aquí lo que se trata sencillamente pues es de acreditar lo que ella niega. Ella afirma que es la Virgen María Inmaculada. Y niega la mayor, y entonces pues decir, pues no, mira, existe la persona, está aquí, es esta, y esto es lo que ocurrió. Es decir, para que lo sepan básicamente sus hijos. Yo, sinceramente, si has venido hasta aquí, yo puedo invitarte a un café,
pero desde luego no, no voy a colaborar en nada de, porque hasta lo dije en su momento y no lo vuelvo a decir. Lo cierto es que esto ocurrió. Sí, sí, esto ocurrió y mi mujer lo sabe. En la calle Princesa, y fue al menos en un par de ocasiones. Y bueno, pues nada, pues esto es lo que yo necesitaba. Pero vamos, la colaboración es el tratar de... ¿Y tú crees que el que se enteren tus hijos de eso sirve de algo? Pues hombre, sirve de que el malo soy yo. Yo soy un canalla, un sinvergüenza. Siempre lo seremos los hombres. Siempre lo seremos para todo. Siempre, queramos o no queramos. Me imagino que tú no eres el un dios venido del cielo que está aquí en la tierra. Me imagino que tú también habrás hecho tus cosas y tus historias. No lo sé, me imagino. No, yo soy lo peor de lo peor, y si pide usted informes a ella o a otras personas, soy peor aún que lo peor. Pero claro, lo que me molesta y me da rabia es que haya quienes se los den de santos cuando son igual que los demás. Sí. 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 Bueno, pues nada, ahora te lo van a volver a enviar, te lo vuelven a enviar. Sí, no, todo. Está todo delimitado y todo marcado. Vale, venga, pues ahora te lo vuelvo a enviar. Venga, hasta ahora. Espera un poco, vamos a la cocina, vamos a poner la grabadora en marcha. ¿Qué quieres? ¿Poner la grabadora ya para lo que me has puesto para que...? Hombre, pues lo suyo sería llevarme una prueba de... Buenos días. Pues yo venía para pedirle una colaboración, una ayuda. Resulta que mi exmujer, hace 10 años, niega la mayor. Es decir, ella dice que es la Santa Inmaculada Virgen María. Si ella lo dice, ella sabrá por qué lo dice. Y entonces, pues claro, yo lo que necesito es el... Yo te lo dije ya, yo he pagado ya mi peaje, estaba a punto de separarme de mi mujer, gracias a tu llamada, con lo cual no esperes de mí ninguna colaboración. Ya. Bueno, gracias a mi llamada no, gracias a la acción de... No, gracias a tu llamada, culpa mía, uh-huh. Bueno, porque desde luego si no lo hubiera hecho, tú no hubieras tenido que llamar, uh-huh. Pero desde luego... sintiéndolo mucho, no me voy a ver envuelto en ninguna disputa familiar.